Mercado. ¿Qué pasó, Tilo? Buenos días. Salud. Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá. Clásicos callejones. Para que conozcan la infraestructura del mercado. Está en el puesto de Chilano, para los que recuerdan a Don Chilano. ¿Qué pasó, Tilo? ¿Qué onda, men? Clásico, mi amigo. ¿Mano Charlie? Hoy. Ah, usted le puede. Vaya a ver si ahí se está también. Así es, caballeros. Por aquí tienen que pasar. Diversidad de productos, canasta básica, accesorios para el hogar, lácteos. Y estos son y aquí está toda la gente esperando que venga y consuma lo nuestro. Hola. ¿Te recuerda para allá? Aquí voy directamente a salir a la calle sin ley. Vamos a irnos por aquí. Aquí hay otro molino, miren. Solo de Cheto, me acuerdo. El que cuidaba el mercado día y noche aquí adentro. Esta es la zona de especias, por si alguno pregunta. Hola. Mira esta belleza. Bárbaro tú. ¿Qué onda, Tolín? Todo tú. Que vengan al mercado, va. Así es, siempre. Ve que les dije, aquí salgo a la calle sin ley. Esta es la zona de los zapateros. Aquí Olo Cumbia es que conoce bien toda esta zona. Es el clásico. Ah, no, hombre, si habían varios. Estaba Chihuahua. Habían varios señores. Vamos por esta zona. Lo que no recuerdo es de los zapateros, de los clásicos. Joel, el pelícano, creo que era uno. No recuerdo la verdad, el Chele Handel, Chino Handel o Chele Handel, no me recuerdo. Es donde los ninjas antiguos. ¡Ey, hermano! No, pues aquí puede venir a divertirse y a comprar todo más barato. Aquí es donde usted puede venir y regatear precios, mire. Mucho más seguro, Transporte alterno. El punto de los taxis. Sigamos. Este es el punto de la 117.
Es que les digo, ¿eh? Condúzcase cómodo. Miren. Ya ha venido el servicio de TV. ¿50 minutos para Cíbar? Y esa es la caseta, que el parque. Vamos a caminar por aquí. Aquí vivía Chistorete. Niña, abuela. Voy a avanzar por aquí. No se crean, ando haciendo un hobby aquí. Porque en este momento me voy a traer a mi niña a la escuela parroquial. Y de una vez, vea, a esta hora, la ciudad de Aguilares. Y andamos caminando, señores. Calorcito bárbaro. Para que lleve el souvenir, miren, esto está acá enfrente de la iglesia católica, de la parroquia, Señor de las Misericordias. Niño. Bueno, vamos llegando a la entrada principal, donde despachan los niños, muy seguro acá en la, vea, complejo educativo Padre Rutilio Grande. Por si alguien quiere visitar a la Chela. Aquí está el negocito, ¿ves? Nelsito. Mire todos estos productitos aquí. ¿Hasta qué horas abrimos, Chelita? Llámeme al público, pues. A las 7 estamos y cerramos hasta las 9.